Good evening, everyone. Welcome to the last class. Bienvenidos y bienvenidas a esta que es la última clase que vamos a tener este año. Okay. I hope you're ready. Espero que ya estén listos, listas. Ya tenemos la plataforma completa. Básicamente, para terminar, solo nos hacen falta dos cosas el día de hoy. Just two things. Today we have the last attendance, la última asistencia, the 120 minutes. Y también tenemos la survey, la encuesta que vamos a llenar el día de hoy. Así que solo esas dos cositas y nos despedimos. Recordarles que como ayer también mencionaba, porque yo creí que ayer era el último día, pero no, aquí estamos, aparecimos de nuevo. Ahora vamos a hacer la encuesta a las 8:30, a las 8:30. Muy probablemente alguien de corporativo de administración nos va a acompañar para ayudarnos en algunos datos que no sepamos, porque como saben, esto ahora tiene que ser bien preciso. Tenemos que llenar la información de manera correcta, ya que solo se puede enviar una vez, ¿ok? Solo se puede enviar una vez. Y el proceso, ya les voy a decir más en concreto, pero el proceso es que van a llenar la encuesta. Vamos a ver un video y toda la cosa, vamos a llenar la encuesta. Y después hay que tomar una captura de una pantalla que nos aparece donde dice gracias, como por completar la encuesta y así. Y esa captura la van a enviar al grupo, pero al enviar la imagen, abajo de la imagen, o sea, en el pie de foto, van a escribir su nombre completo. Porque a veces aparecen sus WhatsApps con un emoji, o aparece princesita no sé qué, o aparece lobo no sé cuánto. Entonces, para evitarnos no saber quiénes son las personas que están mandando, lo que vamos a hacer es poner el nombre en el pie de foto, y ahí eso comprueba a nosotros que usted ya envió esa encuesta a INSAFORP. Porque, les repito, esta encuesta es directamente con el INSAFORP, no es con corporativo. Esta encuesta va directamente allá y ellos son muy estrictos en su papeleo, por eso tenemos que hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, welcome again, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a los que se acaban de conectar. This is the last class. Espero que tengan todos los ánimos, todo el feeling para esta clase porque es la última. Ya después van a estar tranquilos. Ya los vi que están alegres. Ya después van a estar tranquilos en la noche, van a disfrutar. Por lo menos, aunque no tengamos vacaciones todavía, pero vamos a disfrutar ya de un descansito, ¿verdad? Y luego volvemos en enero. Recuerden, no olviden la meta que es aprender inglés. That's the goal. Ese es el goal. Así, ¿saben ustedes que por eso gol, de cuando meten gol en la portería, se llama gol? Porque en inglés la palabra goal significa meta. ¿Sabían eso? Muchas palabras son agarradas del inglés, ¿verdad? Ajá, entonces gol, cuando gritan gol, es que en inglés decían meta. Hizo una, llegó a la meta. Es así, miren, así se escribe en inglés. Goal. Y ya en español decimos gol al que respire más, ¿verdad? Respire menos, al que respire menos y aguante más. Ok, interesa. ¿Vieron el partido ahora de la tarde? ¿No lo vieron? Sí. Sí, Estamos estuvo. Trabajando. Algunos estaban trabajando, yo sé. Unos trabajan por... Muchos goles. En el trabajo, ¿no? Los pone el jefe. ¡Lo pone! ¡Qué buen jefe! ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Así como en Japón. ¿Cómo? Oscar. Sí, hay algunos compañeros lo estaban así viendo por momentitos, así al descuido. También decían. Yo como ya no. El fútbol es una fiebre. Sí, es una ya fiebre. Todo les pega. Más en el mundial. Especial siento yo que el mundial. Sí. El mundial es como. Sí. Sí, yo no sé de fútbol en el mundial, yo sé, falta, fue falta. el outside, todo eso, ¿verdad? Excelente, ok. Bueno, pero sí estuvo interesante, estuvo very interesting. Yo, porque ya no estoy trabajando, mi trabajo de gobierno ya no estamos yendo, así que lo pude ver en la tarde, medio me estaba durmiendo y medio porque en la mañana trabajé, pero sí estuvo muy interesante, very, very interesting. Al inicio, que ya salió. Yo sé, yo sé. Y ya de este salgo ahora. Pero bueno, ya así se como va, ya se va.
Ya se va a librar de nosotros. No, no, un ratito, me estoy poniendo esas palabras en mi boca. Yo no las he dicho. Sí, pero el primer call, no sé si lo vieron. O si lo vieron en repetición o lo que sea. Fue de Portugal. Y ese call fue. O sea, estaba para el otro lado y de repente le pega con la zurda y pasa por arriba. Fue muy, muy bueno. Pero bueno, ya que, ya hablamos de soccer. Miren, y eso es otra cosa que le dicen soccer en Estados Unidos. Yo a Mire, pero César qué lo veo que quiere chistoso. decir algo. No, es que me gusta la emoción con la que usted lo explica, está chivo. Ah. Miss. Ajá. Le va a Portugal, entonces. Mire, yo cada partido voy con alguien. En cada partido voy con alguien. No es que le vaya específicamente a uno, pero si yo quiero que gane a alguien, le voy a decir la verdad, yo quiero que gane Argentina. Ya es como que ya le toca, ¿verdad? Ya déjenlo al muchacho, déjenlo al muchacho. Sí. Mire, yo Argentina. tengo mis favoritos, que después Portugal, ¿Argentina o Brasil? Argentina. No, O hoy vi un Brasil. video de Brasil, de algo que le hacen a Neymar en pleno partido y me quedé sospechoso lo que están haciendo ahí, ¿verdad? Pero bueno. Y sí, yo me emociono. A ver, en mi familia siempre ha sido como bien, bien fuerte el mundial. Incluso el último día bueno, en la final del mundial hacemos carne asada y toda la cosa y nos sentamos todos a ver el partido. Es una fiesta, ese día es una fiesta. Y ahora que ya estoy casada, mi esposo le encanta, pero le encanta. Entonces él me explica todo. Yo entiendo muchas cosas, pero a veces él es como, me explica eso, me explica lo otro. Entonces ya me emociono. Ya no, cuando estamos viendo, nos levantamos los dos a brincar en cada gol y así es una cosa bien emocionante. Así que yo estoy emocionadísima con el mundial. Very excited, very excited. Ya me sé los términos, por eso ya me sé outside, offside, que si es falta, que si no sé qué. Ya vamos ahí. Ahí vamos poquito a poco. Pero bueno, suficiente del mundial. Veamos ahora con. Si quieren, para hacer interesante la clase en lo que voy a pasar a asistencia, ahí escríbanme al chat quién quieren que gane. Ok, let's see. A ver si tienen sus favoritos y después vamos a hacer una encuesta. A ver quién quieren que gane ahí en el chat en lo que paso a asistencia. Ok, so let's go with the last attendance en lo que ustedes hacen eso. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. No sé si me escuché, creo que se trabó mi internet. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Ok. Voy a apagar mi cámara un ratito porque siento que me está dando problemas de internet. Antonio Alberto Hurtado Martínez. César Sánchez Enríquez. Ya veo que tenemos dos favoritos ahí. A ver los demás. Azalea Melanie Portillo de Espinosa. Present. Okay. Cindy Tamaris Hernández Méndez. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Ya veo que va ganando Argentina. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Oh, me mandó un mensaje. Tony Brandon Beltrán Conforme, Vicente Antonio Cetino Rodríguez, William Ulises Aquino Grande. ¿No está William? Ok.
Vamos a ver qué dicen aquí en los comentarios. Hasta la bandera me mandaron. Oh my God. Sí, están bien entregados con esto del mundial. Okay. Vamos a ver qué dicen acá. Yo no sé por qué siento que va a ser la final Inglaterra-Argentina, pero aquí dicen otra cosa. Dice, gana Argentina, 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 Argentina. La final, dice aquí, es Brasil versus Portugal. Brasil versus Portugal. Ok, bueno, puede ser. Van a hablar portugués ambos equipos. Se van a entender. Y dice aquí, Portugal, pero mejor juego Francia. Pero mejor juego es Francia y Brasil. Pero Portugal va a ganar. Ok, well, we're gonna see. No, miren, esa persona, no me acuerdo, se me acaba de ir el nombre. Porque ahora era primero, o sea, no había visto los partidos de Portugal. El que entró de capitán en lugar de Cristiano. No me acuerdo. Sí, no. ¿Cómo? Pepe. No, Pepe no, Pepe no. El que metió el primer gol. No. Es nuevo, el que tiene como 21 años. El apellido Guzmán, que no creo. I don't remember. Bueno, pero él es muy bueno, muy bueno. Así que sí, les comparto solo Brasil. No, perdón. Una pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué cambiaron a Ronaldo? Hoy jugó, va. Al final jugó, pero estaba, dicen, castigado, dicen, ¿verdad? Así que, I don't know. Dicen que estaba así como, ¿cómo? Indisciplinado. Sí, correcto, sí. Porque no era que un árbitro lo castigó, sino que fueron el mismo equipo. Estaba castigadito. El técnico, correcto. Eso me comentaron, así que bueno. Ya lo vi que le gusta hablar de soccer. No le digan soccer. En Inglaterra le dicen fútbol. En Estados Unidos le dicen soccer, pero nosotros le decimos fútbol, right? Les gusta hablar de fútbol, I see you, estas sonrisitas se les hacen la cara cuando están hablando de eso, y I can see it, excellent. Es emocionante. Yes, I know, it's exciting, it's very, very exciting, muy, muy emocionante. Y a ver cómo termina la final. Aquí tengo personas que ya me predijeron incluso la final. Yo voy a venir aquí, voy a tomar una captura de esto y no voy a decir. Escuchas. ¿No me escuchan? No se le escucha. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ana, dígame. No, Gonzalo Ramos es el que entró en lugar de Cristiano. Gonzalo Ramos, ese es el que tiene 21 años. Sí, sí, no, creo que no. Pues. De hecho, he hecho 3 goles. Ah, sí, sí, aquí está. Y es el que le va haciendo así, que le hacía así cuando tiraba los goles. Que hizo, de hecho, 3. Ajá, correcto. Exactly, bien. Yeah. Ok. Bueno, aquí ya voy a volver acá a este chat y voy a decir, tengo estudiantes que son adivinos. El próximo mundial le voy a poner ahí, ¿qué tal persona dijo qué tal va a ser la final? Tengo aquí que me indican una final Argentina versus Brasil y otra final me dicen Brasil versus Portugal. O sea que 2 personas ven a Argentina en la final. Ok, ok. Vaya, vale, vamos. ¿Cómo? Eso no puede ser final. Puede ser final esa. Puede ser final. No. ¿Qué? Argentina versus Brasil no puede. ¿Por no qué? Puede ser por las llaves. Ah, porque va a cuarto. Porque se van eliminando. Se van eliminando en cuarto. Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, de hecho, el viernes que van a estar los 2 partidos así súper emocionantes de cuartos de final, yo tengo que trabajar. Yo también tengo asesoría de exámenes y tengo una asesoría a las 9 y una asesoría a la 1. Así que perdí. Argentina pasa nada más un partido más, de ahí no pasa. ¿Cree? Sí. No me le dé mala suerte. No me le dé mala suerte a los muchachos. Bueno, bueno. Vamos a ver más adelante cómo continúa eso. ¿Ok? Bien. Ok, bueno. Lo vamos a ver en la final. ¿Cómo dice, Melissa? Lo vamos a ver en la final. A ver. Vamos a ver. Vamos a ir viendo cómo se va poniendo todo. Pero bueno, ya vi que el favorito es Argentina, aunque nos dicen que ni siquiera va a pasar a después de un partido más. Ok. Bueno, ayer nos quedamos. So yesterday we finished with this part here, pero no terminamos por completo. Así que vamos a ir a hacer este ejercicio de nuevo with
one or two classmates, uno o dos compañeros, porque I need you to practice interviews, okay? Like, what's your name? What's your phone number? Where do you work? What is your job position? What is your department? What is the address? And what is your ID? Porque necesito to practice the interviews. Eso va a ser la primera parte y solo vamos a tomar like 10 minutes. After those 10 minutes, después de esos 10 minutos, we're going to come back, vamos a regresar, y vamos entonces a hacer la encuesta, ¿ok? Por eso solo vamos a hacer esta actividad, because then we have the survey, o sea, la encuesta, y esa hay que llenarla sí o sí. De hecho, voy a mandar un mensaje al chat para que los que no estén conectados se conecten para poder trabajar en ello. Así que en ese momento vamos a detener todo lo que estemos haciendo, we're going to stop, y vamos a empezar con la encuesta. Si ya tienen esta imagen, perfecto. Si no, si le pueden tomar captura. And we're going to practice with that. Okay, there we go. Good evening, Miss. Good evening, Dennis. Mire, trabajo en la plataforma, Dennis. Fíjese que ahorita de hecho voy manejándole, pero no he trabajado porque no me ha quedado chance, pero espero hacerlo ahora, porque había un mensaje que mandaron los de inglés corporativo. Sí, porque yo tengo para entregar su nota, que es la única que falta, de los que se conectan, hasta las 12 de la noche. Okay, ya, pues ahorita que llegue a la casa voy a correr eso. Okay, perfecto, excelente. Lo voy a enviar a una sala solo de oyente, ¿ok? De acuerdo, mi.
La chica pum pum. Hello, hello, hello. Bueno, interrumpimos la actividad porque ya son las 8:30 and we're going to start with the survey, so la encuesta, okay? So let me share here something that I need to tell you. Ese momento daremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito de INSAFOR, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos asistencias, plataforma, encuesta de satisfacción, okay? Para participar, que sea aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. Recuerden que es muy delicado poder enviar esto solo una vez y de manera correcta. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. En este momento no abran ningún link, solo les voy a dar, vamos a darle play aquí a un video para que usted tenga la idea general. Luego vamos a ir paso a paso. Let me share the screen in this moment. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido.
En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, now vamos a seguir el paso a paso. No sé si tienen preguntas porque creo que se me activó un audio ahí en lo que estaban viendo el video. ¿No? Bueno, voy a enviarles, ya tienen esta información ustedes, pero como sea yo les voy a enviar acá el link de la encuesta y para que podamos ir trabajando. Denme un momentito. Vale, vamos a ingresar ese link, everybody. Y aquí voy a ir compartiendo pantalla para que vean cómo vamos a ir haciendo cada paso. Y yo tengo la información del curso por acá. Bien. Vamos acá. Primero ustedes recibieron un correo o un WhatsApp con toda esta información que yo también tengo. Pero acá en la encuesta vamos a ingresar, la primera parte dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas, será proporcionado por el proveedor. Ese número de inicio es el que encontramos acá. Vamos a darle copiar. Se los voy a enviar al chat para que ustedes puedan irlo haciendo así también. Y solo lo voy a pegar para que no se me complique. Solo lo pego ahí. Para que no me dé complicación, no me equivoque en ningún número y nada. ¿Ok? ¿Estamos todos ahí? Paso número 2. Van a escribir su nombre completo, así como se han registrado, ¿verdad? Como yo les paso asistencia. Okay. Después de escribir su nombre completo, van a escribir en el paso número 3 el correo electrónico que le han brindado a Instaforp, con el que, bueno, a corporativo, ¿verdad? Con el que se inscribieron. Ejemplo, Gmail. Eso es un ejemplo. .com. Digamos que con ese me registré yo. Ya pasamos acá, paso número 1, paso número 2, 3. En el paso número 4 van a escribir su número de teléfono, el que también brindaron al Instaforp. Supongo que es el mismo con el que se han agregado al grupo de WhatsApp. Se han unido. Vamos a ir viendo ahí. Estamos todos en el paso número 4.
Vamos al paso número 5. Aquí voy a elegir su sexo según sea femenino o masculino. ¿Ok? Fácil, solo va a dar clic en el círculo que aparece a él al lado, ¿verdad? Departamento de residencia, en el paso número 6, va a completar donde usted vive, en el departamento que usted vive, donde reside usted. Paso número 6. Solo va a seleccionarlo. No donde trabaja, donde vive. Y el municipio en el número 7 va a ser escrito, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso sería Ozatlán, Usulután. Estamos en el paso número 7. Vamos al paso número 8. Dice el paso número 8, empresa donde trabaja. Pero por eso estamos aquí llenando la información juntos, juntas. El lugar donde usted trabaja es la razón social de su empresa. ¿Okay? Voy a pausar un ratito aquí. Por ejemplo, la razón social de la primera persona que me aparece aquí es Allison, ¿verdad? Allison, me parece que la razón social de su empresa se llama Almacenes Vidri, SATCV. Eso es la razón social que van a escribir ustedes. No el nombre, solo Vidri, ¿verdad? No, el nombre de la razón social. Si no saben cuál es el nombre de la razón social de su empresa, yo digo que se los mandaron, pero si no, me dicen y les ayudo a buscar la razón social. Si usted la conoce, pues dudas me dejan saber. Damos unos segunditos ahí para que completen eso. Les pido que vayamos al tiempo que voy, porque cada paso es importante que vayamos siguiéndolo together. ¿Ok? La mía dice en servicio zapatito, Melissa. Melissa Alejandra, déjeme ver qué dice. Melissa, Melissa, Melissa. Servicios Zapotitán SADCV. Gracias. Teacher, entonces tengo una duda, porque la razón social de nosotros se puede abreviar o ponerla completa. ¿Cómo aparece la mía? Déjeme averiguarle ahorita. Augusto César, la suya aparece como Ingenio Central Azucarero Jibó S.A. S.A. Solo. Sí, S.A. aparece. Ah, ok. Gracias. Bueno. Bien. 9. Esto es muy importante. Como todo, ¿verdad? Es muy importante. La empresa donde se capacitó. Ustedes se han capacitado con inglés corporativo Regal International SADCU. ¿Qué? Ahí está, eligen esa. Inglés corporativo Regal International SADCU. Nombre del curso. Vamos a verlo ahorita en lo que me mandaron. Nombre del curso. Voy y lo pego. Ahí se los mandé al chat.
Vaya, aquí, después de que llegue el paso número 10. Disculpe, no me había cargado a mí. ¿No le había cargado el qué? ¿Rolando? Que no me había cargado el en la compu y me tocó meterme de otro dispositivo. Ahorita empezar a llenarlo, voy, no sé si me puede. Vaya paso a paso, no hay problema. Si nos alcanza, bueno, y si no, al final me quedo con usted. ¿Ok? Bueno, en el paso número Sí, gracias. 11 vamos a calificar esto es a conciencia de ustedes, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, si se les brindó suficiente tiempo en clases, qué opina del contenido. ¿Qué opina de las clases que se vieron, los temas que se desarrollaron? Okay, ahí calificación de ustedes. Después dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Okay. La plataforma, Zoom. Después vamos a ir aquí. Bueno, eso es evaluación de ustedes, ¿verdad? Desde ahí suficiente, suficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿En qué fecha inició el curso? ¿En qué fecha iniciamos? Dice aquí que fue el 4 de noviembre. Voy acá, busco. Y aquí me despliega un calendario. Estamos en diciembre y yo me voy a pasar a noviembre. La flechita aquí, noviembre. Y voy a seleccionar el 4 que fue viernes. Y ahí ya está, ya aparece la fecha de una vez. Tengo una duda. ¿Sí? Veo que la mayoría de las empresas a las cuales los compañeros han participado lleva punto SB y no sé si me puede ayudar con la mía, porque la mía dice Universidad Tecnológica de El Salvador, tal y como está el nombre, no sé si es correcto. Así aparece. Sí, así aparece la suya. Universidad, así como me lo acaba de decir usted. No lleva ni punto SB ni nada, No, 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 nada. ¿verdad? Okay, sí tenía esa duda antes de enviarlo porque no vaya a ser que me equivoque. Sí, no, no hay problema. Bien, recuerden que no pueden enviarlo todavía. Vamos a enviarlos together porque hay que hacer el. La captura, lo de los nombres y todo eso que les mencionaba, para que no haya ninguna duda. Fecha en la que finalizó es el día de hoy. Ahí simplemente voy a seleccionar el que ya aparece. ¿Ok? ¿En qué fecha finalizó el curso? El paso número 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Cómo se siente usted con el curso que se le ha brindado? Este es, en cuanto a mi servicio, en cuanto al seguimiento de los asesores de corporativo, si usted se siente satisfecho con eso o está insatisfecho. Satisfecha o insatisfecha. El punto 15 y 14 son opcionales, no son obligatorios. Si usted quiere decir qué cursos le interesarían que imparte el INSAFOR, los escribe ahí. Lo mismo en el 16, ¿ok? Si tiene algún comentario que dar al INSAFOR. Recuerden que esto va directamente al INSAFOR. Comentarios que quiera dirigir, pues a mi persona o en los corporativos con ellos. Dígame. A mí en fecha de inicio de curso, yo le puse que el 4 y me Sí. sale 11 del 4 del 22, no importa. Porque tal vez lo tiene en inglés. 11 del 4 del 22 significa que es noviembre 4 del 22. Tal vez Ajá, tiene no sí. importa qué va a Ajá. decir. Si usted lo seleccionó ahí en el calendario, Sí, lo es en el seleccionó en calendario. noviembre. Bueno, entonces así va a aparecerles a ellos.
Sí, porque a veces las fechas están en inglés. Una pregunta. Dígame. Yo ahorita voy en el número 9. En el nombre del proveedor, aquí solo me aparece Academia Es inglés Europea. corporativo Regal International. Mueva el cursor, ahí puede bajar. Así como estoy Sí. diciendo en este momento. ¿Se puede bajar con el cursor ahí? Escuela que inglés Inglés corporativo. corporativo Regal International. Ah, okay. Ahí Ok. está. Teacher, Dígame. la fecha de inicio de clase sería el 4 de noviembre. 4 de noviembre, correcto. Y la fecha de finalización el día de ahora. Correcto, 6 de diciembre. Thank you, El teacher. nombre del curso sería Aquí lo mandé al chat, okay. Oscar. Es el último mensaje que he Sí. mandado al chat. Es inglés principiante módulo 1. Puedes solo copiarlo y pegarlo para que. Hola, una consulta. Dígame. Ya finalicé, ya le envié, ya me dijo gracias. Solamente mencionó que hay que subir la fotografía de la captura con el nombre completo. No sé si hay algo adicional más que agregar. Vaya, ahorita voy a eso. Gracias, Antonio. Thank you. Vaya, quienes ya llegaron, ahorita estoy completando con los que les falta algo. Quienes ya llegaron y le han dado a enviar, van a dar captura a donde dice gracias, lo van a enviar al grupo, pero en el pie de foto van a escribir su nombre completo, ¿ok? Para saber que son ustedes quienes lo han enviado. ¿Ok? Eso, solamente eso. Toman captura donde dice gracias, no a la encuesta, sino que donde dice ya gracias por haber. Mandan la foto con su nombre abajo, todo el nombre completo, todo el nombre completo. Y ya lo pueden estar enviando quienes ya lo finalizaron. Ya tengo ahí el de Antonio. Así es el ejemplo para los demás, para que continuemos con ese. Bien, los que no han finalizado pueden preguntarme alguna cosita así, en general. El número de la orden está ahí. Miss, Dígame. excuse me, valor de los siguientes aspectos relativos al Eso curso. es individual suyo. Ahí va a decir cómo se siente con respecto a la atención que se le ha brindado, las Ah, okay. clases, si le parece insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Ah, ya. Ya lo vi, gracias. Bueno. Miss. Dígame. A mí no me aparecen todos mis datos en el correo. ¿No le aparecen sus datos en el correo? No. ¿Qué datos Así como, necesita? como mostraban que uno tenía que irlos copiando y todo eso. Dígame qué datos necesita y le ayudo con esos datos. El número completo de la orden de inicio. El número completo lo pegué aquí, pero ya se lo voy a volver a pegar. Aquí está en Zoom. Ahí lo vuelvo a pegar. Vaya. Gracias. Bueno. Teacher, Dígame. solo enviaríamos la captura de la encuesta. Donde dice gracias, la pantalla final, cuando ya le dé enviar, le va a aparecer un mensaje de gracias. Esa captura. Ese sería el grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, así como lo están enviando todos sus compañeros Yes. ahorita. Ok, teacher. Dígame. ¿Cuál fue la fecha de inicio? Fue el La fecha de 4 inicio, ¿no? de noviembre. ¿Cuál? Cuatro del Uy, ahí me once acaba de caer una de dos mil captura que no tiene veintidós. nombre. Recuerden que tienen que enviar esas capturas con el nombre. Así como lo han enviado los compañeros. El pie de foto, el nombre completo. Si quieres, cita el mensaje y le escribe su nombre completo. Excelente, ya están mandando varios. De Will, dice. William, hace. Listo.
Sí, solo que hay que escribirlo completo para agilizar el trabajo de administrativo. Ok, excelente. Ya está William ahí. Ok. Tengo un par, pero me falta un par todavía. Si necesitan más ayuda, sigo aquí para poder ayudarles. Miss, y Dígame. aquí donde dice comentario, Es opcional si usted quiere puedo hacer poner algún comentario. cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. Decir, no, 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 no me refiero a algo que. Como, no sé, me gustaría que las clases duren más, me gustaría que las clases sean así, me gustaría que el libro Ajá, no sé podría qué decir cosa. que usted no siga dando clases. Ahí no, eso se lo tienen que decir a corporativo, no a mí, no a, no a Insafor, porque Insafor no es el que me asigna. Pero Ok. lo puedo dejar en blanco. Sí, lo puede dejar en blanco. Todavía no Lo puedo puedo. ayudar. Okay. Ahorita no. Ah, de allí solo le doy a enviar. Le da a enviar, correcto, y le va a tomar una foto o una captura a esa imagen que le va a aparecer después de enviarlo, que dice gracias. Esa es la que me va a enviar al grupo con el pie de foto, su nombre completo. Gracias. Y aquí donde dice gracias, la respuesta se ha enviado, es la que voy a mandar de captura. Correcto, esa es la captura que va a tomar y va a enviar. Ok, gracias. Miss, ¿cuál era la fecha de inicio? Es el 4 de noviembre. Gracias. Es una pregunta. Dígame. En la 15 dice, menciona que otro curso, ¿y a qué se refiere? Que si usted quiere que se impartan otros cursos de parte de INSAFOR, ¿cuáles quisiera que fueran? Ese es opcional. Si quiere, si no quiere, no, no llena esa. No es, no hay problema. Y en los comentarios. También es opcional. Ok. Después de eso dan enviar. ¿Más dudas? ¿Puedo ayudar con algo más? Si no, voy a continuar con la asistencia. Okay, I'm going to go with the second attendance. Si tienen preguntas, las atiendo al final de esa asistencia. Para que podamos seguir trabajando. Okay. Let's go. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present.
Anderson Isaí Chávez Leiva. Presente. Antonio Alberto Hurtado Martínez. Presente. Augusto César Sánchez Enríquez. Presente. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Azalia. Presente, teacher. Okay. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Present, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. ¿Dónde está Marco? Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. En William Ulises Aquino Grande. Present, chair. Ok, excelente. Bien ahí. Ok, ¿alguien necesita más ayuda? Dígame. Miss, sí, y aquí voy a donde dice enviar. En aquí solo le doy donde dice enviar y ya. Solo dele enviar, correcto. Después de eso va a tomar una foto o una captura. Después del mensaje le va a salir gracias. En ese mensaje que le va a salir gracias, toma captura. Y ese es el que va a mandar al grupo con el pie, con su nombre. Miss, aquí me aparece, dice, es necesario completar una pregunta, dice. Vaya a ver arriba cuál no ha completado, ahí le va a aparecer en rojo. Es que es la primera, donde dice ingresa el número completo de la orden. No sé. Ay, con eso no podemos avanzar. Se lo voy a volver a mandar, ya lo mandé dos veces aquí al chat, pero lo voy a volver a mandar. Ahí está, para que lo copie y lo pegue. Ahí está en el chat, aquí en el chat de Zoom. Es 2863-7-7810-0050. Perdón, si gusta me lo digo. Para es que me gustaría más, lo puede copiar y pegar, no puede. No puedo hacer. Porque me gustaría más que lo... copie y lo pegue Ocarito, porque... Solo permítame, voy a... Sí, está bien. Si mi hijo me lo hace. Sí, porque así es más exacto. Sí. Carito, ven y haceme algo rápido, por favor. Excuse me, mi... Sí, solo copia ahí y pega ese mensaje que acabo de mandar ahí al chat. Sí. Ese número y ese va a pegar en el primero. Aquí. Aquí en el chat ha mandado, aquí en el chat ha mandado una clave. Entonces hay que copiarla acá, aquí en el chat. Ya es lo que quiero. Ajá. Y pegarla en el formulario. Bueno. Ok, esperamos ahí que se envíe. Y vamos a ir aquí. O no, ¿qué tenemos? Bien, ok, let's go with the next activity. Ya aprendimos a decir there is, there are, y describir con preposiciones de lugar, in front of, behind, next to, para hablar de preposiciones y para hablar de cosas que existen también, ¿verdad? Ahora, vamos a describir nuestro lugar de trabajo
usando estas preposiciones de lugar. Por ejemplo, si yo fuera a describir mi entorno, podría decir, there is a computer in front of me. ¿Sí? There is, utilizo para decir hay, de singular, a computer, una computadora, in front of, preposición de lugar, of me, in front of me. Básicamente la estructura que vamos a ir siguiendo es la siguiente. Vamos a escribir there is o there are, según sea plural o singular. El noun, si es singular, vamos a escribir a, ¿verdad? Si no, solo el nombre. Noun, la preposición de lugar, prepositions of place, y luego en relación a qué. Second noun. Puede ser en relación a ustedes o en relación a algo más. Excelente, ya me llegó ahí, Oscar. Vamos al siguiente. Thank you. Excelente. There is a, porque solo es una, a computer. There is a computer in front of, la preposición de lugar, in front of me, de mí, ¿verdad? Vamos a hacer. A partir de la computadora voy a hacer otra oración. There is a, no. There are two cameras, hay dos computadoras, dos cámaras. There are two cameras on the computer. Hay dos cámaras en la computadora. There are two cameras on the computer. Okay. Voy a hablar de otro. There is a table under the computer, una mesa bajo la computadora. Yo puedo decir, there are some pencils on the table. Hay algunos lápices en la mesa. Esos son mis ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos de ustedes van a ser diferentes. Su lugar de trabajo van a describir. Si trabajan en casa, pues ahí, donde está su oficina. Puedo decir, there are some keys, llaves, there are some keys next to the pencils. Hay unas llaves a la par de los lapiceros. Y así, ¿ok? Quiero que me envíen, well, let me see, 1, 2, 3, 4. Cuatro oraciones ustedes. Yo hice cinco aquí. Ustedes van a enviar cuatro al chat. Así de esta manera, con esta misma estructura, indicando preposiciones de lugar y qué hay cerca. ¿Ok? Let's go. Trabajemos en eso. Recuerden enviar las respuestas al chat de Zoom y enviar todas las respuestas de una vez, no una por una. ¿Cuántas oraciones son mis? 4. Para ustedes 4. Pueden hacer 4 o 5, depende de ustedes. Pero mínimo 4. Thank you.
Cualquier duda aquí sigo, ¿ok? Okay, teacher. Excellent, Cindy. Good job. Okay, solo tengo los examples de Cindy al momento. Teacher, ¿cuántos eran? Disculpe. Mínimo 4. Mínimo. Okay, teacher.
Una pregunta, Miss. Hola. Yes, dígame. Estas oraciones se las enviamos al chat. Sí, aquí de Zoom. Ah, ok, ok, gracias. Thank you. Okay, reviso. There are computers, sería ahí. Me dice there are computers over in the couch. On the couch sería on the couch. Y computers, que there are es para plural, ¿verdad? There are some pencils in the table, porque in significa dentro de. On the table es encima. On the table sería lo correcto. There is a chew in the car. En el carro. Hay un zapato en el carro. A chew. Porque la S está de más. Es un plural. There are tables on front of. In front of. Okay. There are tables in front of me. There are some towels on the table. There are bags next to the next to the towels. There are boxers on the table. Boxes, okay. Siguiente. Ustedes saben los ejemplos que me mandaron. Yo se los estoy corrigiendo sin decir no. There is a printer on the table. There are two speakers near the TV. Near the TV. THETV. There is a documentos. There is a document. Hasta la T. On the desk, there are stamps on the box. Okay. There is a cup on the table. There are two erasers on the table. There are some coffees on the table. Todo me los hizo on the table. No, teníamos que usar más preposiciones de lugar. Next to, que tal vez haya aparte los borradores. Para la sal, que era incontable, recuerden que usamos there is. Para las cosas que no se pueden contar, usamos there is. There is a computer in front of me. There is Bill's clothes. No entendí esa oración. There is Bill's clothes. There is money in the cash register. Okay. There is a meter in front of me. There are two cameras behind of me. Ahí estamos bien. Pero behind of me, no. Behind me. Solo behind me. Okay. There is a window in front of me. There are four tables. Plural. There are four tables on the office. In the office. In. Porque on tendría que ser encima de la oficina. There is a ruler under the clipboard. There are some chairs, con S, porque estamos hablando en plural. There are some chairs next to the cubicle. Okay. Un minutito más y nos vamos así como los tengamos. There is a house in front of the park. There are three pencils. Pencils. Con ese, ¿verdad? Porque estamos hablando en plural.
on the table, pencils. There is a ball under the bed. There are cars on the street. There are laptops inside the library. There is a kitchen behind the dining room. Todo lo demás correcto. Solo sería pencils. Okay. Ok, bien, vamos a pasar a la siguiente actividad, just because it's time, ya es hora, to be in the next activity. Ok, la siguiente actividad es que vamos a ir y vamos a describirles a nuestros classmates, y porque todos se fueron, de repente se apagaron las cámaras, goodbye, ya se quieren ir, ¿verdad? Falta, ya casi. Ok, vamos a ir a los... We're going to go to the breakout rooms y vamos a describirles a nuestros compañeros el espacio que está alrededor de nosotros. Pero pongamos atención bien claro lo que los compañeros nos digan y en inglés. No me van a decir, dígamelo en español para tenerlo, no. Porque de repente puedo llegar a la sala yo donde esté Anderson y Dennis y le diga, vaya Dennis, descríbame el espacio donde está Anderson. Yes, se comprende. Do we get it? Les puedo preguntar al del compañero. Así que tenemos que prestar atención a lo que nos estén diciendo nuestros classmates. ¿Ok? Let me see. Solo vamos a ir. Read. Vamos a leer. El statement que nosotros tenemos. Describimos el espacio. Si piden que repitamos, repetimos. Y los, tomamos nota de lo que nos digan los compañeros también. Ok. Let's go. Vamos a aceptar ahí a las invites, por favor. Let's go. Aceptemos ahí las invites, por favor, Marco, Elmer, por lo menos de oyentes.
There is a mouse. There is a mouse. Sería así, ¿ve? Mouse. Ah, sería mouse. Under. Debajo. Under. Under, ¿verdad? In my hand. Under my hand. My hand. My hand. Sorry. There is mouse. Podría ser como dentro, no, ¿verdad? In. Ajá, in my computer. The computer. Ajá, eso. In the computer. Lo voy a ir anotando en el chat para que lo vaya anotando Meli. Quiero ver. Ahí serían tus las tres tuyas, ¿verdad? Las tres, sí. Uh-huh. Meli estuvieron. Aunque hizo cuatro. Vaya, voy yo. Under the building. The building. There is basement under the building. Building. There is a basement building under the basement. There is a basement. Basement okay. Under the building. No sé si se dice building o building. Ninguno. Building. Perdón. Building. 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 No sé, no, sino que building. Yeah. Building. Y si es plural sería building. Buildings. Okay. Okay. Building. Okay, there is a building under the building. Basement. Mm-hmm. Basement under the building. Okay.
Library. Bueno, library. Vamos a escoger aquí a personas al azar en el grupo. Vamos a ver a quién le voy a preguntar las preposiciones de quién. Vamos a ver, let's see. Ok. Bueno, dígame un número del 1 al 5, from 1 to 5, Rolando. 4. Sí, 4. Thank you. Gracias por adivinar. Si fuera magia, no lo adivinaría. Ok, let's see. Rolando, me va a dar la descripción de Azalia. Oh, okay. Okay. There is a pencil in front of. In front of what? There are two phones between in my person. Between in my what? In my person. My person. Yes. Okay, bueno, continúe. There is mouse under my hands. Okay. There is my laptop on the table. Okay. There are books in library. Okay, okay. Thank you, Rolando. Azalia, dígame, corríjame usted si es cierto lo que me acaba de decir Rolando. Mi personalidad, ¿o cómo era, Tisha? ¿Qué? ¿Del qué? ¿De qué? Es que no sé, o sea, es que ¿qué? Estas son las cosas que yo les estaba, o sea, estábamos viendo, ¿verdad? Todo. Y no anotó, y no anotó, no le quedó a ella. Entonces y ya, yo no anoté nada, Tisha, por estar dictando. Pero él dice que son las que usted le dijo. Yes. Esas. Sí, esas. Sí. A ver, sí, pero repítame la primera que él dijo. Es que no las anoté yo, solo ellos. Repítamela, Rolando. In front of what? Porque no me permita. Es que me dijo, there is a pencil in front of, pero no me dijo enfrente de qué. In front of what? Me dijo, hay un lápiz enfrente de. Ah, no, 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 todo. Ay, no le creo. Ajá, ¿cuál es la respuesta? In front in my, ya me dijo dos preposiciones. Enfrente en, no, enfrente, in front. In front of hands. In front of my hands. Ok, excelente. Bueno, vamos a darlo y voy a ir a otro grupo a torturar a otro alumno. Thank you, teacher. Hello. Bien, vamos a elegir aquí a los participants al azar para preguntarles las prepositions de otro classmate. A ver, let's see. Cindy, tell me a number from 1 to 5. Dígame un número del 1 al 5. El 4. Un ratito. ¿Lo ve? Si fuera magia, no lo adivinamos. Ok, Cindy. Bien, ni modo, le tocó porque adivinó el número. Ok, dígame las prepositions de William. William está ausente. Ah, sí. No le creo. Sí, William es el que cuando llegamos a la sala principal empieza a decir chica, boom, boom, a saber qué. ¿Cómo es posible que esté ausente? No lo creo. Bueno, dígame las prepositions de Melissa Alejandra. Melissa. ¿La oración completa o toda solo... la sentence, la description que ella le dio? Okay. There are tables in front of me. Okay. There are some to work on the table. There are some what? To
towards towels. 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 There are bags next to the towels. There are some pencils. Pencil. There are some pencils next to the book. Okay. That's it? ¿Esos son todos? ¿Ya? Sí. Ok, se dice pencils. Pencils. Ok, Melissa, ¿es correcto lo que dijo la compañera? ¿Es correcto? Sí. Ok, voy a ir a torturar a otros alumnos a otra sala. Bye. Bye. Por lo que tengan cuidado. Ok, let's see. Vamos a evaluar. Voy a elegir a un classmate que va a decir un número. Ok. Y el número que diga, si lo adivina, a esa persona le voy a preguntar sobre la descripción de otro compañero. A ver, dígame un número del 1 to 5. 1 to 5. 3. Ok, excellent. A ver, Ana. 1 to 5 menos el 3. 1. Okay. Dennis. Hello, miss. Un número del 1 al 5 menos el 1 y el 3. El 3. 5. 5, okay. Allison. Solo tiene dos opciones, Allison. El 2 o el 4. No se ve bien. Ahí está. Four. That's a four. Bueno, a Allison le voy a preguntar sobre las prepositions de Anderson. No hablo. No hablo Anderson. Imposible. Si yo a Anderson lo veo bien animado en la sala principal. Bueno, Ana. Dígame la descripción de Ana. Y ahora se estaba riendo y de repente dejó reírse cuando dije el nombre. Ok, Allison, descríbame el lugar que, como lo describió Ana. Solo habló Antonio. ¿Solo Antonio dio su descripción? Sí. Yeah. Ah, ok, ¿solo a eso les dio tiempo? Solo ellos dos hablaron. Ok, dígame la descripción de Antonio. Ok. There are two buildings in front of my office. Ok. There is a bar next to my office. Three, there is a basement under the building. Four, there are two floors above my office. Espéreme, Allison. Solo déjeme preguntarle algo. Acabo de apagar su audio, no me había dado cuenta. En su fondo hay una canción y creo que me pueden poner me van a poner el copyright. ¿Ya puede activar el audio? Actívelo. Yeah, ahí está, yeah. Ok. Ay, después me quedé, híjole, el copyright, me van a poner copyright en YouTube. Lo siento. It's okay, ¿ahí terminamos o hay uno más? Zoom detecta esa parte. ¿Cómo? Zoom detecta esa parte. Sí. Lo que pasa es que lo subo a YouTube, todas las clases quedan en YouTube. Interesante. YouTube es bien picky con las canciones. Una vez yo solo estaba en la clase y de repente hice esto con el lapicero en la mesa, así en la mesa. Y después me puso un ban porque imité o porque estaba infringiendo una canción que se llama percusión, no sé qué cosa. Y busqué la canción y era una canción como de tambor. Y yo como, yo ni tengo ritmo, ¿qué pasó aquí? Así que a veces es bien picky con cosas súper pequeñitas. Bueno, voy a ir a torturar a otros alumnos en otra sala. Bye. Bye.
Hello, hello. Hola, me salí sin querer. Sí, yo igual. No, hombre, ya los mandé a llamar, don't worry, be happy. Y take it easy, ya vuelven. Los demás no quieren salir de las otras salas, están bien entretenidos con las descriptions. Dice Augusto, a Sally, a Marco, Oscar, Rolando, están bien entretenidos, todos de esa sala no salen. Los de la 3 salieron todos, menos Dennis. Vamos a ver. Hello, chico. Vaya, eso es lo que yo les dije en la sala ya principal. Siempre que volvemos, William dice... chica, boom, y no sé qué, y cómo es posible que en la sala no haya hablado, les decía. Me decían, no, teacher, no hablo en la sala. Y yo, ¿cómo es posible? Siempre viene ese chica, boom, aquí. ¿Qué pasó ahí? Hace acto de presencia, ese es el present de él, así dice, aquí estoy, ¿verdad? ¿Ya? Solo eso hablan todo el curso. Oiga, William. Es verdad. Falsas calumnias. Es fake. Acéptelo. Bueno, vos déjense ver, niños, aunque sea el último día. Ay, verdad, deberíamos ver las caritas de todos. Y tomarnos una pic. Tomamos una picture de las una loca. Dígale la foto loca, le dije yo. Eso sí, la gente. La foto vamos loca. A vidría que nos den descuento. Vamos a vidría que nos den descuento, dicen. Vaya, vamos ahí. Son los únicos que no tienen cámara encendida. Tengo a Elmer, que nunca lo conocí, ni le escuché la voz. Ay, Anderson y Isaí, que por ratos lo veo, por ratos no, pero ahí tenemos una Anderson. Foto de él así pensativo. Pensativo está. Ajá, pensativo. ¿Sabes? Está pensando. ¿Cuánto va a ganar cuando hable inglés? Marco Antonio Solís y Marc Anthony no nos captó. Marco Antonio, por ratito, sí, a Marco sí lo he visto de vez en cuando. Dennis, a Dennis sí no lo conozco. Dennis, I don't know Dennis. William, por ratitos me enciende la cara. Ahí está Anderson. Una excelente. Pregunta. Ah, Antonio, dígame. ¿Cómo se llama usted? Nunca supe el nombre porque siempre decía inglés corporativo. Dios guarde. A ver si le cuentan al compañero cómo me presenté el primer es día. Es que cuando enviaban los mensajes decía que el nombre de la docente era Mayra. No, ahí decía su teacher y decía mi nombre. Sí, los estaré esperando con toda la disposición. Ajá. Bueno, menos un punto porque nunca lo conocí. Diana. Correcto. Solo me falta Marco Antonio y el Merelí. Vamos a ver si tengan ahí con su presencia, a ver si que estas son personalidades así como bien reconocidas, no quieren darse a conocer. Ahí está Marco Antonio, excelente. Populares. En el carrito. Bueno, vamos a tomar una foto algo rapidito. Tomamos un screenshot, la voy a mandar ahí. Que siempre anda ahí. Vale, la cuenta de Juan, una formalita, ¿verdad? Pongan cara así como de, uy, ya es inglés. One, two, pongan cara de soy bilingüe. Ríanse en inglés. No se rían, jajaja, ja, ja, ríanse. Ah, ah, ah. La foto loca. La foto loca. Bueno, ponga la foto loca, bueno. Que saca la lengua a la bombón. La foto loca de Anderson es, me pique el ojo. Ok, excelente, muy bien, excelente, good job, thank you, gracias por le pude ver ahí, ya se siente diferente, por lo menos aunque ya pague la cámara, ya se van, les prestan la cámara, oh my goodness, prestadas se las hicieron. Bueno, muy pues ahora... guapo, ah, vale, no somos dignas. Ok, bueno, voy a ver la última asistencia para ver quiénes están presentes. Elmer Elías, yo lo veo. Erson Isaí no está, José David tampoco. Marco Antonio sí se conectó, ¿verdad? Marco Antonio, ahí hay una encuesta que hay que llenar. No sé si la pudo llenar. Ahí está un video no, también. No, sí, la voy a llenar, sí, ya lo vi. Okay. Otro ratito. Ok, excelente. Melissa Alejandra, bueno, ahí está, pero aquí está.
Tony Brandon no está, Vicente Antonio, pero todos los demás participantes aquí estamos. Bueno, excelente. Eso sería la clase, eso sería el primer módulo. That's it for today. Que tengan una Merry, 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 Merry Christmas, un Happy New Year, que tengan un muy buen, feliz año nuevo y que no se les olvide que ya tienen un paso adelante en la meta de aprender inglés, ¿ok? So we're one step ahead. No se vayan a ir para atrás ahora y dicen, nah, es que no sé qué. Ya tienen ese paso adelantado en los propósitos, ¿ok? Para mí fue un placer enorme, aunque hayamos tenido bajos y altos ahí en la asistencia y todo eso. No les di el 100% de mí porque lo del COVID me molestó bastante, pero aquí estuvimos, nos entregamos y se hizo lo que se pudo. Voy a hablar como los del partido, ya no, es que en la calle, no sé qué, se dijo lo mejor, pero se va a reelegir. Se va a reelegir, ya vamos a ver si nos reelegimos. Okay. Vamos a ver si pasamos. Nosotros. Vamos sí, a ver si pasamos. Pasamos a octavos de final. Vamos a ver si pasamos a los octavos. Bueno. Ay, yo no me meta en eso, ahí yo no puedo hablar nada, yo no puedo hablar nada. Yo, vamos a ver más adelante si me lo puedo. No quiero nada, teacher. De verdad, decía eso y un chico. No va a recibir clases, dice. Algo así. Fueron la frase famosa de William. Ok, bueno, un placer, un gustazo y ahora sí, a mí mismo. Bye. Te cuidas. Bye, teacher. Bye, no se vaya. Feliz año nuevo. Happy Christmas. Bye, bye, bye. Happy Christmas. Los jóvenes de ahora, los jóvenes de ahora. Ahí me tiene pan. Bye, 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 bye. Se cuidan. Bye, feliz año. Bye, bye. Chao, chicas. Gracias, Miss. Bye. Adiós, Natalia. Ya me duele la cara. Natalia. Meli, Él trabaja en Vidri Merliot. Vaya, William, se trae a Melissa. ¿Quién trabaja en Vidri Merliot? Van a traer dulces de San Vicente, dicen por ahí. Nos vamos a reunir para la final. Cabal, cabal, en la final. Ahí nos reunimos. Ey, si me ven en la calle, me saludan. Bye. Porque a ustedes se les hace más fácil. Pan es el 24, teacher. Va, va. Te viene. ¿Quién busca? Ahí pregunto, ¿dónde vive la teacher Diana? Bye. Allá le llegamos. Ya se quiere ir, ¿verdad? Bye. Bye, no quiere vivir. Bye. Adiós. Goodbye. Bye, voy a quitar la cara. Bye, bye. Bye, mis gracias bye. Por su tiempo. No, no se preocupe, ya sabe. A la orden, Alison, un gustazo. Bye, bye. Adiós. Bye.